Nos vamos a marchar a conocer a los bueyes de José Gordón, que tienen, ya sabéis, que tiene un restaurante fabuloso y que aparte pues ofrece mucha comida con esos bueyes y normalmente pues viaja a muchos países para conocer un poco cómo utilizan este producto en otros lugares, qué es lo que pueden cocinar con él. Y en este caso han sido unos coreanos los que han venido hasta León para saber un poco qué es lo que se hace con el buey aquí en la provincia. Así que vamos a enseñároslo. Siempre nos gusta acercarnos hasta Jiménez de Jamudio, en concreto hasta este restaurante, El Capricho. Nos gusta siempre hablar con José Gordón y conocer más acerca de sus animales y de sus carnes, que son una auténtica delicia. El truco está en nunca dejar de aprender. Hoy, de hecho, recibe la visita del continente asiático. Corea es un país amigo ya lo visitamos en el año 2020, pero fue una experiencia muy bonita. Además, participamos en una pequeña ponencia en la Universidad de Seúl, una de las más importantes del país, y tuvimos la posibilidad de visitar la mejor gastronomía, visitar los mercados, conocer los productos. 네, 저는 한국에서요. 이 재래소에 대해서 연구를 하고 있는데 재래소를 연구하다 보니까 스페인에서 그리고 레온에서 이그 재래소 관련된 그 가치를 정말 잘 끌어올리는 그 식당이 있다고 해서 이 지역에서 그 소를 어떻게 기르고 그 가치를 어떻게 끌어올리는지를 보기 위해서 여기 이 동네에 찾아왔습니다. En el mundo hay pocas culturas y pocos países que trabajen los animales con las edades que trabajamos nosotros habitualmente, ¿vale? Nosotros sacrificamos animales hasta de 10, 12, 14 años y esto es muy poco inusual, ¿no? O muy poco usual, ¿no? Porque daros cuenta de que el coste es enorme, ¿no? Entonces, para rentabilizar este tipo de animales o sabes poner en valor, sacar el valor añadido a todos los cortes, o si no, es realmente complicado. Cuanto más años pasan, más complejidad, más matices adquiere la carne, y para nosotros esto es, pues, filosofía de vida. 처음에 이제 José Gordón을 알게 된 것은 다큐멘터리에서 이제 보고 알게 됐고요. 또 José Gordón이 소를 정말 천천히 오래 길러서 그 특별한 맛을 만들어낸다라고 하는 것을 제가 다큐멘터리에서 보고 이 사람을 만나야 되겠다라고 생각을 하고 무작정 비행기를 타고 처음 찾아오게 된게 인연이 되었습니다. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos, ese respeto hacia el animal, esa comprensión del animal que viva en libertad, esa alimentación adecuada, ¿no? Y luego el cuidado del resto de los procesos, del sacrificio, del despiece, de los procesos de maduración. 네, 저희는 벽제갈비라는 한국식 바베큐 구이를 하는 음식점이고요. 역사는 한 37년 정도 됐습니다. 이번에 호세 고르돈에 오게 된 거는 저희가 소고기를 이제 구이로서 많이 쓰는데 이쪽이 소고기를 구이로서 쓰는 것들을 같이 좀 공부를 하고 싶은 마음에 오게 됐습니다. Nos gusta ver lo que ocurre en otras zonas, en otros países y sobre todo cómo se aprovechan
todas esas partes, esos músculos que no son tan nobles como es la chuleta o el solomillo, que aquí todo el mundo quiere comer eso, pero el animal es muy grande. Esas partes nobles solo suponen el 18%, el 82% hay que agudizar el ingenio para transformarlo y poder hacer cosas realmente excepcionales. 한국에서는 특징이 이런 세계적으로 스테이크라고 하면은 고기를 주방에서 요리를 해가지고 구워서 나오는데 한국식 바베큐는 테이블에서 즉석에서 고기를 굽는 것이 좀 특징입니다. 그래서 그에 맞게 구이 부위들을 활용을 하고요. 그 다음에 한국에는 탕이라는 이름의 이 코리안 스타일 스프가 있습니다. 그래가지고 이 탕을 점심 식사로 가볍게 해결하는 용도로도 소고기가 쓰이고 주로 그런 식으로 소고기가 쓰이고 있습니다. Él nos va a hacer algunos cortes que realmente son excepcionales. Vamos a probar algunas de sus salsas. Vamos a probar algunas de las fermentaciones que hacen ellos. Probaremos el kimchi, alguna sopa. Y nosotros le enseñaremos un poco lo que hacemos. Nuestras técnicas, nuestro saber hacer con el corte. Y poner en valor también esas partes que no son tan nobles dentro del animal y que tienen una gran importancia también para nosotros. Visitar el restaurante El Capricho es siempre toda una experiencia gastronómica y queda patente con este intercambio cultural entre el equipo de José Gordón y el equipo coreano que ha venido a visitarnos. A partir de aquí saldrán nuevos proyectos.